Bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Abierta en una semana realmente crítica en la región de los lagos y en la capital regional en particular, en materia de COVID, sin duda. Superó todos los números desde que tenemos pandemia, desde el 3 de marzo que llegó a Chile. Más aún, incluso esta semana, primera vez que desde Puerto Montt trasladaron pacientes en helicóptero a hospitales de Santiago. Eso es lo que estamos viviendo. Pero al mismo tiempo la vida continúa. Hay proclamaciones de candidatos en distintos partidos. Este domingo el Partido por la Democracia en primaria ciudadana, entiendo, elige su candidato presidencial. El Partido Socialista este jueves, su comité central, entiendo igual, proclamó a Paula Narváez, una sureña puertomontina, que todos la conocemos acá, en Renovación Nacional. Mario Desbordes la semana pasada, y ahí también generando también fricción entre su partido. Pero bueno, ya están llegando millones de vacunas, que es una pequeña luz de esperanza que también se nos está abriendo para esta situación tan compleja que estamos viviendo. Y en Europa se está viendo también el rechazo que están teniendo los confinamientos. Países que tanto respetamos, digamos, como Holanda, muchas noches de disturbio, y la disputa por la vacuna en los países europeos es brutal. Para hablar de economía, para hablar de actualidad, para hablar de elecciones también, hoy día queremos saludar a Giovanna Moreira, ella es presidenta del Partido Liberal, que estaba en el Frente Amplio, creo que un poquitito si hoy día está más cómoda habiendo salido. Ella es cientista política, además candidata convencional para el Distrito 25. ¿Cómo está, Giovanna? Bienvenida a Agenda Abierta. Hola, gracias por la invitación, por el espacio. Estamos bien aquí viviendo la cuarentena. Y va de candidata convencional. Por así el Distrito 25. Julita, sí, ¿cumplió todos los requisitos? ¿Este sistema de cebra, mujer, hombre? Sí, tenemos un pequeño problema con mi compañera de lista, pero estamos resolviéndolo. Que su candidatura fue rechazada, pero lo estamos resolviendo, estamos apelando al CERVEL, esperamos que se solucione. Pero respetamos el cebra, cabeza de lista una mujer, así que ahí estamos todo bien. También queremos saludar a Manuel Ballesteros, dirigente socialista. ¿Cómo está en Chiloé, don Manuel Ballesteros? Que los números tampoco son muy auspiciosos, que yo paso por día bastante complejo. ¿Cómo está Manuel Ballesteros? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Gusto saludarte. No sé si me escuchas. Muy bien. Ya, mira, no, sí, efectivamente estamos acá en Chiloé. Gracias por acordarse los chilotes. Hace harto tiempo que no teníamos pantallas, acordando a los pobres. Pero acá estamos en Chiloé con hartos casos. Error del gobierno de haber abierto la barrera sanitaria, entraron un montón de casos sin PCR, hoy día tenemos alrededor de todos los días que yo más de 100, 150 casos, así que ojalá se pueda solucionar, y bueno, y la gente ojalá que se pueda cuidar, porque igual es muy malo lo que está ocurriendo acá en la región. Yo quiero que los televidentes sepan que don Manuel Gallardo, el Ballestero, no más que está en Chiloé, todos los días a muchísima gente, entre otros a mí, me envía por WhatsApp el reporte del contagio, así que quiero aprovechar de agradecerle, porque efectivamente tipo 11, 11 y media, todos los días mandó el testero y no, mire, si no, nos estamos cobrando los pobres. Es un pitutito del gobierno sin cobrar, ¿eh? El gobierno está entregando el informe tarde, está entregando un poquito más temprano. A propósito del gobierno, queremos saludar al nuevo CNM de gobierno, el periodista Luis Toledo. ¿Cómo está usted, Luis? Bienvenido a Agenda Abierta. Muy buenos días, Hardy, y agradecer la invitación. Estamos bien. Un saludo también a Manuel, a Johanna, ¿cierto? Y a los otros invitados que veo que aún no presenta a uno de ellos. Y sin duda agradecer esta posibilidad, ¿cierto?, de poder debatir, de poder dialogar acá, gente del sur. Veo muchos puertomontinos y también un chilote aquí en el grupo. Yo no sé, aquí la idea es hablar desde la capital regional, desde el sur de Chile, pero... asumir en estos tiempos Seremi y gobierno, el anterior Seremi, en los últimos meses prácticamente no se le conocía, ya Ingrid Chatino como que desapareció el último año. Asumir el Seremi y gobierno en estos tiempos con un nuevo intendente más, ¿qué tal, cómo está, cómo? ¿Qué tal está Luis Toledo? Mire, yo estoy bastante cómodo, he tenido un diálogo bastante fluido, primero con el ex intendente Harry Jürgensen, quien, como todos sabemos, optó, ¿cierto?, tomó la decisión de optar por una candidatura constituyente, ejerciendo su derecho de elegir y ser elegido, una decisión de carácter personal, y en estos días también con el nuevo intendente, don Carlos Geise, con quien estamos conectados, estamos muy coordinados respecto a varios temas de la región. Y respecto a
al tema de la pandemia, ¿cierto? También lo asumo como un desafío personal. Yo tengo formación académica, soy máster en gestión de emergencia y protección civil de la Universidad de Valencia y vengo a colocar acá todo mi conocimiento, ¿cierto? Mi expertise para poder fortalecer uno de los pilares bases de la prevención, que es la comunicación de riesgo. Sí, porque efectivamente comunicar oportunamente es clave. Ningún país tiene la receta adecuada. Estamos viendo, mire, como la tercera o segunda ola de Europa está a países que hasta el minuto nosotros admiramos, como Alemania, como Dinamarca, como Finlandia, para qué hablar de los Países Bajos. En todo está bastante desatado y con gobierno y con ciudadanía bastante, con mucho mayor cultura cívica. ¿Qué autocrítica usted se hace como gobierno en materia de información? Mire, recién Manuel Ballesteros decía que el gobierno entrega los informes tarde y él llega más temprano. ¿Qué autocrítica se puede hacer, Luis Toledo, de la región de los lagos, lejos de lo que competencia ustedes? Bueno, más que una autocrítica, yo creo que aquí en el fondo lo que hay que hacer es tratar de dejar claro que el Estado, y hablo del Estado en general, no solo del gobierno, está haciendo todos los esfuerzos por controlar esta pandemia. Y hablo del Estado porque hay un esfuerzo desde los municipios, ¿cierto? Desde la salud primaria. También hay un esfuerzo que está realizando nuestras Fuerzas Armadas con un importante despliegue regional, nuestros carabineros y también los organismos de gobierno. Pero todos estos esfuerzos no son efectivos si es que la población no pone de su parte, si es que no entendemos que aquí, para poder controlar la pandemia, se requiere el esfuerzo de cada uno de los ciudadanos. Y tal vez, ¿cierto?, podríamos haber fallado en lo que es la comunicación emotiva y emocional, en el sentido de poder convencer, ¿cierto?, y motivar a nuestra ciudadanía a cumplir con esas normas. ¿Y por qué digo esto? Porque yo soy un convencido que el respetar las cuarentenas, el mantener la distancia social, el evitar estas fiestas clandestinas, el usar adecuadamente la mascarilla, el lavarnos las manos, el desinfectarnos las manos es un acto de amor. Es un acto de amor con nuestras familias, con nuestros adultos mayores, con nuestros padres, que sin duda son quienes están mucho más vulnerables y expuestos a los efectos del coronavirus. Porque Manuel Gallardo, efectivamente, uno se pregunta qué es lo que nos hace diferente a los puertomontinos, en la cual el número de contagios nos da tregua. No da tregua. Mire, el 30 de julio comenzamos con una cuarentena que duró hasta el 5 o 6 de diciembre. Tuvimos una ventanita de 3 semanas, nuevamente en cuarentena, y los números aquí, ¿qué es lo que no se está particular? No es lo que ya no somos ciudad terminal, tenemos una muy mala conducta. ¿Qué nos diferencia del resto de los chilenos? Que aquí está, efectivamente estamos los índices más altos de todo Chile. Hardy, gusto saludarlo, igual que al resto de los panelistas de Agenda Abierta. Es extremadamente difícil contestar esa pregunta. La verdad es que las variables que están incidiendo en el desarrollo de la pandemia en la región de los lagos son muchísimas. Yo creo que ahí hay variables geográficas, variables climáticas, variables culturales, variables de orden social que finalmente rebotan en los resultados que se está teniendo en Puerto Montt. Yo estuve en Puerto Montt hace algunas semanas atrás, finales de diciembre, por un trabajo que tenía que realizar allá, y la verdad es que me sorprendió enormemente, por ejemplo, la gran cantidad de personas que habían en las calles, las filas sin distanciamiento social, en órganos del Estado, tales como Chile Atiende, sin ningún distanciamiento social y nadie que controle ese distanciamiento social de las filas. También en el Banco del Estado, mucha gente en la calle Varas caminando con mascarillas mal puestas. Ahí hay una variable cultural que puede estar explicando esto. También, indudablemente, que hay un factor comunicacional. El gobierno no ha logrado señalar que con la vacuna no se soluciona la pandemia. Lo que la vacuna hace es exactamente el mismo efecto que uno busca cuando se coloca la vacuna de la influenza. Es una medida que permite enfrentar de mejor manera al coronavirus, pero no lo deja inmune para siempre. Entonces hay que seguir cuidándose. Los estudios que nosotros hemos hecho en la oficina indican que nosotros vamos a vivir todo el año 2021 con el coronavirus como espada de Damocles. No se soluciona, el coronavirus no desaparece porque llegue la vacuna. Muy por el contrario,
los efectos económicos, los efectos sociales, se van a seguir viviendo el año 21 y el año 22, y vamos a seguir usando mascarillas, vamos a seguir teniendo los protocolos de distanciamiento social. Entonces, aquí hay a lo menos tres cuestiones que a mí me parecen muy importantes. En el nivel nacional, las autoridades nacionales tienen que dejar de entregar mensajes contradictorios. Hay que revisar rápidamente, y lo dijimos la semana pasada, hay que revisar el permiso de vacaciones. A través de este permiso, la gente ha llegado a distintas regiones y en las regiones los infectados han aumentado. Y después, cuando vuelvan esos turistas infectados, van a infectar a la región metropolitana, lo más probable, y los índices van a aumentar en la región metropolitana. Segundo, las autoridades regionales, la intendencia, el seremi de gobierno, tienen que comunicar y conducir los procesos que se están viviendo para combatir la vacuna. Durante la intendencia del intendente Jürgenherr, eso lo vimos y no lo vimos. Habían cuestiones de orden contradictoria. No había control en las calles cuando estaban en cuarentena. No hay control hoy día en las calles cuando en fin de semana están en cuarentena. Y la gente sale con absoluta normalidad. Y tercero, un factor comunicacional en el sentido de que las personas tienen que autocuidarse, tienen que seguir los protocolos. Y yo en una oportunidad en Puerto Montt le pedí a una persona que guarde distanciamiento físico y se enojó. Sí, claro. Se enojó. Bueno, la verdad es que la gente tiene que entender de una vez por todas de que si no cumple los protocolos se van a enfermar. Y lo peor de todo, y con esto termino, no es que se va a enfermar él. Porque por último, si uno quiere enfermarse, que se enferme. A mí me da lo mismo. Lo que a mí me importa es que no vaya a enfermar a los demás, a esos inocentes, adultos mayores, a esas personas con enfermedades de base que se cuidan tanto y que por la irresponsabilidad de un familiar, de un vecino, de un amigo, la terminan enfermos y terminan con entubados en las UCIs de los hospitales de la región de Los Lagos, ¿no? Giovanna Moreira, mire, efectivamente, ya hablaremos de elecciones, ya hablaremos qué pasa en los partidos, pero una cosa con guitarra, ustedes no son gobierno, ¿cuál es su mirada? ¿Cuáles serían las luces y las sombras de cómo este gobierno ha manejado esta pandemia? La importancia de los municipios, sobre todo en el control de esta pandemia, que yo creo que ha sido un rol fundamental porque son los que mejor conocen el territorio. Una de las grandes críticas y preocupaciones que existe hoy día en muchos sectores de nuestra región, en muchas comunas, es que los municipios sienten que se enteran por la prensa o a último minuto de medidas que se están tomando. Hace dos semanas atrás veíamos al alcalde de San Juan de la Costa indignado por las medidas que se estaban tomando porque la realidad local de ese lugar, por ejemplo, la medida no se adapta. Lo mismo vemos con las vacunas, que okay, es una muy buena noticia, pero ¿cómo no se toma la decisión coordinada para que nosotros podamos preparar lo que significa la entrega de la vacuna? Por otra parte, entonces yo creo que una de las principales como problemáticas que tenemos hoy en día es el centralismo, es que las medidas no son acorde a los territorios y de esa manera, un poco un ejemplo claro es este permiso de 2 horas para realizar los trámites, cuando en la ruralidad en la que vivimos y en los archipiélagos hay que cruzar en bote, personas tienen que andar en caballo, por ejemplo, en San Juan de la Costa sobre todo, llegar a caballo, tomar un bus, llegar a la localidad y con eso ya se te acabó tu permiso y eso no puede quedar solo en manos de la persona que fiscaliza y que la persona que fiscaliza diga, no, ok, comprendo que vives en un sector lejano, no te preocupes. No puede quedar así, sino que las medidas tienen que ser también desde los territorios. Y creo que ahí algo y un aprendizaje importante que nos entrega esta pandemia es que la coordinación con los municipios y el rol de gobierno regional tiene que ser subir esta información y que las medidas que se implantan a nivel nacional tengan una bajada local, tengan una bajada regional que permita que nos cuidemos entre todos
pero que cada persona y que cada comuna también pueda realizar su diario vivir sin mayor prejuicio. ¿Cuáles serían las luces en estos ya tanto casi 12 meses que llevamos en Chile de pandemia? Qué difícil la pregunta, porque creo que nuestra región le ha pegado demasiado fuerte esto. O sea, en lo económico tenemos problemas. Creo que ahí por ahí se puede ver el esfuerzo que han hecho los municipios por entregas de ayudas económicas en los hogares. Yo creo que eso es algo que destacar. Yo creo que algo que destacar es el rol que han cumplido el área de la salud. Y no hablo solo del personal enfermeros, médicos, sino que de todos los que componen en el servicio de salud. Creo que también ahí yo destaco mucho a los grupos que están a cargo de la trazabilidad, que no se les ve mucho, pero son pequeños equipos que están en cada comuna haciendo el mayor esfuerzo posible por mantener la trazabilidad, por llamar constantemente a las personas que se mantengan en cuarentena. Han hecho una labor que no se ve, pero que ha sido desgastante y fuerte. Yo creo que ahí eso hay que valorarlo, porque no se habla mucho de esos equipos, y son equipos que, voy a ocupar una palabra que quizás no es la mejor, pero están reventados a estas alturas. O sea, llevamos casi un año de pandemia y estos equipos no han tenido descanso. Manuel Ballesteros, la centro izquierda gobernó 20 años, por tanto, aquí podemos decir si ya sabes lo que está con guitarra, a diferencia de los nuevos líderes como Giovanna Moreira. La misma pregunta, ¿cuáles serían las luces y sombras de cómo se ha manejado el gobierno y el gobierno regional en particular en esta pandemia, estos ya casi 12 meses? Bueno, no, delante se me fue a saludar a Luis, que le vaya muy bien en su nuevo cargo, ¿eh? A Luis Toledo, y saludar a Giovanna, igual, que una cabra, de verdad que joven, y me gusta cuando entra gente joven también en la política. No, te quiero decir que ahí Giovanna dijo algunos tips que de verdad que estoy completamente de acuerdo, que el gran error de hoy día del gobierno es la poca de credibilidad, bajo mi punto de vista. Cuando hay un gobierno que nadie lo puede discutir, que tiene un 4 o un 6%, a la gente le cuesta creerle. Es difícil cuando un gobierno tiene ese nivel tan bajo de credibilidad que la gente le crea. Y cuando ha habido tantas contradicciones. Pongamos, por ejemplo, el caso acá a nivel regional. O sea, yo le tengo el mayor de los cariños al intendente, fue mi colega consejero regional, pero cuando hay un lanzamiento de campaña de una candidata en Osorno y aparecen ahí rompiendo las medidas que el mismo gobierno implanta con más gente en un lanzamiento, entonces es no entender nada, ¿ya? Entonces, para mí la medida tiene que ser clara. Yo igual apelo a lo que dijo ahí la Giovanna, Giovanni, ¿cierto? ¿Giovanna? Giovanna. Giovanna, en el tema del centralismo. Todos sabemos, no hay un desconocimiento, que la Seremi de Salud, una de las cosas que renunció fue que decía una cosa y a nivel nacional decía la otra. Entonces le quitaban el piso. O sea, nadie entiende, por ejemplo, que acá en Chiloé, hay una isla que se llama Kehuichelin, que en lancha la gente tiene que ir a Castro una hora y media. Entonces, ¿cómo lo hace? Entonces, yo creo que ha habido varios errores ilógicos y hay que solucionarlo entre todos. Yo creo que igual le sacó el sombrero a los municipios, pero mira, ayer se lanzó el tema de la vacunación. Tuve el contacto enseguida con el presidente de bomberos, Alberto Vázquez, y lamentablemente los bomberos no están ahí. Sí, cuando los bomberos hay 50.000 voluntarios en Chile y no están de prioridad la vacunación, entonces hay cosas, errores garrafales este gobierno que ojalá pueda solucionar por el bien de todos. Yo creo que hoy día la región la ha golpeado en las últimas semanas de manera brutal, pero quiero también tocar con algo que dijo Manuel Gallardo ahí cuando fue a Puerto Montt, dijo que encontró mucha gente en las calles, es por las mismas medidas del gobierno. O sea, ¿cómo lo hace un vendedor ambulante? ¿Puede aguantar 3-4 meses? Yo te quiero contar que acá hay gente que va a mariscar y tiene que mariscar 3, 4, 5 horas y no tienen permiso. Entonces hay varios temas. Los vendedores ambulantes, que también se dan un gran porcentaje acá en Chiloé. Hasta ayer los feriantes, por ejemplo, no podían vender sus productos en la feria porque tenían muchas comunas con cuarentena. Entonces hay mucha contradicción, hay mucho centralismo. Las decisiones deberían ser región a región. Todas las realidades no son diferentes. Para mí, Manuel lo decía, Santiago no es la misma realidad de Chiloé, no es la misma realidad de Gualeguay, de San Juan de la Costa, de Frutillar, son todas las realidades completamente diferentes. Yo creo que ahí ha sido el gran error del gobierno. Han habido medidas de reglamento todos los días, pero sin embargo todas las regiones son completamente diferentes. Así que yo ahí apelo a la, ojalá el gobierno que cambie el rumbo, que cambie, que coloque un timón, que vayamos todos por el mismo lado, incluso todos los alcaldes, no solamente San Juan de la Costa reclamó por el tema de la descoordinación, sino todos los alcaldes están reclamando por el tema de la descoordinación. Yo escuché al alcalde de Quellón,
el cual tengo una amistad con él, hablé por teléfono con él el día de ayer y no entendía nada. O sea, una cosa decían en reunión por Zoom del Ceremi y otra cosa hacían después públicamente. Entonces hay muchas contradicciones. Pero también, Manuel Ballester, igual le pregunto, porque no podemos no olvidar las imágenes del 27-28 de febrero del año 2010, cuando la ONEMI se paseaba a la presidenta a las 3 y 4 de la mañana, ¿cierto? El ministro de Defensa, que actualmente es candidato, que era ministro de Defensa, Alberto Vidal, ahí, coleteando al ministro Peritoma también. O sea, lo que quiero decir es que es bastante complejo y es muy fácil ser oposición, pero no, pero cosa que está... A ver, yo creo que igual tú fuiste de gobierno, o sea, acá todos hemos sido de gobierno alguna vez. Entonces, Manuel Ballesteros, pero yo conduzco esta pregunta más, o sea, también, soy de conductor. Ya, pero te quiero contestar enseguida. Te quiero decir que acá todos hemos cometido errores, todos. Yo creo que si te podemos hablar a lo mejor de Pinochet, del presidente Allende, de Frei, o sea, se cometió un error 27, eso lo hemos reconocido hasta el cansancio. Se cometió un error, sí, pero hoy día no podemos también decir lo siguiente, que acá el presidente de la República en el mes de febrero, marzo, dijo que estaba completamente controlado, Chile estaba preparado, incluso es más, le mandó señales claras, creo que a China, se colocó a disposición del gobierno chino para poder ayudar en la pandemia, eso tampoco se puede olvidar. Hoy día todos hemos cometido errores, todos los gobiernos, pero hoy día llevamos, Hardy tuvo una persona que también era destacada, estaba en el servicio público, pero llevamos casi un año de pandemia. Hoy día, claro, error tras error. Sí. O sea, tú no, sí, no me pides que no critique a un gobierno que lo ha hecho mal. Discúlpame, no, que te diga. Por favor, sí. Por favor, o sea, yo no, sí, a ver, tú eres una persona, igual que Manuel Gallardo, una persona política. ¿Qué quiero decir? Que callen de política. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy día la derecha dura un 25%. Y el voto dura un 25%. Hoy día el gobierno tiene un 5%. O sea, ni la derecha está creyendo en su propio gobierno. Entonces es difícil tirarle flores o decir una receta cuando el gobierno está súper mal. Está bien, justamente Luis Toledo, a mí me cuesta mucho entender, Luis Toledo, son 30 comunas en la región de los lagos. Son pocas provincias. Me cuesta entender que apenas en menos de un año todavía no hay una coordinación precisa, que el intendente regional trabaje habitualmente con los alcaldes, hay una mesa instalada, chequeando. Porque mire, por ejemplo, hay un permiso para hacer deporte de 7 a 8 y media de la mañana, pero la última semana en el sur de Chile ha estado lloviendo con mucha fuerza. No es lo mismo hacer deporte en Viña del Mar, la cual tuve hace 40 años, que a propósito de lo que plantea tanto Giovanna como Manuel Ballesteros, ¿cuánto cuesta romper esta cosa centralista, Luis Toledo? Yo sé que usted lleva pocos meses, pero lleva harto tiempo en el gobierno igual, en la cual exista más coordinación con los actores, que son los alcaldes, que son, en fin, los equipos locales, la seremía, para aplicar en terreno, en una región, la distinta medida, Luis Toledo. Bueno, Hardy, le corrijo, no llevo pocos meses, llevo pocos días, asumí el 7 de enero. Eso es lo primero. Está bien. Ya. Sí, pero el gobierno ya hace un ratito ya, pues. Respecto a lo que indica Manuel y Giovanna, quiero decirles que, bueno, Manuel lo decía, hay una crítica a la conducción del gobierno en la pandemia, pero en general esta pandemia no es ocasionada por el gobierno, es una pandemia mundial. Y si bien es cierto, hace pocos días atrás, el día jueves, vino un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Chile, sacó a 4 personas de Puerto Montt en estado crítico. El lunes llegó también al aeródromo de Cañal Bajo, en Osorno, otro C-130 Hércules y sacó a otras 4 personas en estado crítico. Quiero que un poquito revisemos la prensa extranjera. Cómo países con mucho más recursos que los que tenemos nosotros, ¿cierto?, han enfrentado una crisis hospitalaria brutal. España, Italia, y aquí en Chile, como lo dice Manuel, a un año de pandemia no hemos llegado a la crisis de la última cama. Nuestra red integrada ha funcionado, y si bien es cierto, se critica el centralismo, también es una fortaleza tener un Estado unitario. Ese Estado unitario que te permite a ti, ¿cierto?, sacar un paciente desde Osorno o desde Puerto Montt y que pueda llegar a una cama crítica en la región metropolitana porque ahí está disponible. Entonces, dentro de las luces que está, y que en realidad no vi en los discursos de ellos las luces del gobierno, está en la coordinación de una articulada red de salud para atender a los pacientes críticos. Está en que tenemos una baja tasa de mortalidad, dentro que en la región de los lagos bordea los 380 casos de personas fallecidas. Sabemos que no sobra nadie. Por eso llamamos a la población a hacer un esfuerzo, a cuidarse y a protegerse. También está la gestión, ¿cierto?, con la llegada de las vacunas. Estos días llegaron 2 millones de vacunas Sinovac a Chile. Se espera que el fin de semana lleguen 2 millones más. A la región de los lagos están llegando 86.400 vacunas. Y lo que indica Manuel,
respecto a lo que es la coordinación con los municipios el día viernes. El Seremi de Salud está coordinando desde el día viernes con los equipos de salud municipal respecto a lo que es la inoculación de estas vacunas. Entonces ha habido un esfuerzo y yo creo que aquí nosotros podemos tener visiones diferentes y ustedes pueden tener, ¿cierto?, una visión crítica respecto a lo que ha sido la conducción del gobierno en esta pandemia. Pero sin duda, porque no podemos tener una visión crítica, Hardy, déjeme terminar un segundo, es que el control de la pandemia es responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero Luis Toledo, pero es un dato de la causa, que es un gobierno que tiene tan baja popularidad, bajísima, histórica, tienes que asumir que si tiene baja credibilidad, tiene por tanto para tener menos obediencia cívica. Entonces, en ese aspecto, ¿por qué? A mí de verdad me sorprende que en esta región, ¿cómo no se incorporan como gobierno, que son los responsables de administrar esta crisis? Trabajan más coordinadamente con todos, de manera más sistemática, que la gente perciba que hay mayor unidad de criterios. Porque lo un dato a la causa, que efectivamente la popularidad está en el suelo, ya no es el gobierno que comenzó, Luis Toledo, ni siquiera es un reproche, es un dato que yo estoy entregando, que está dicho aquí en este panel. Independientemente de la popularidad que pueda tener el gobierno, el mandato ciudadano es por ejercer ese gobierno por los periodos que fue elegido. Y en ese sentido, nosotros estamos realizando todos los trabajos y todos los esfuerzos por combatir esta pandemia con un uso adecuado de los recursos, ¿cierto? Con el uso escalonado de los recursos y que hasta el momento nos ha permitido enfrentar con bajas víctimas fatales. Indico y comparto, ¿cierto?, su apreciación, pero es sencillamente una apreciación. Yo le vengo aquí a hablar del esfuerzo que estamos realizando para poder enfrentar esta crisis, que es una crisis sanitaria a nivel mundial y que también nos toca a Chile. Manuel Gallardo, bueno, efectivamente, cerrando esta parte, efectivamente, hay un tema, porque estamos hablando de este país, de este gobierno, de esta región, hay un tema comunicacional. Porque aquí en la región de Los Lagos, Manuel Gallardo, que estamos, ahora estamos con el protocolo, además estamos con restricción vehicular, que al parecer bajó la movilidad, porque cierto, son dos agentes, son dos números al día, pero yo he escuchado comentarios que aquí la aplicación por el orden público, por parte de las fuerzas de orden, en fin, no es tan fuerte como en otro lado, no sé, pero yo creo que el tema comunicacional en la región de Los Lagos, Manuel, para ir cerrando esta parte del panel, ¿no? Yo creo que el problema comunicacional es a nivel nacional. En la región de Los Lagos es una muestra más de los errores comunicacionales que se han planteado. Porque además, cuando uno empieza a observar, digamos, que este gobierno tiene baja aprobación, yo creo que la respuesta no está ahí. Yo creo que el problema no es que el gobierno tenga baja aprobación. Yo creo que la institucionalidad chilena en su conjunto no tiene legitimidad frente a la ciudadanía. Y cuando el gobierno que administra algunos espacios de legitimidad y las otras instituciones del Estado que componen esa estructura quieren enfrentar una pandemia de esta naturaleza, tienen poca recepción ciudadana, porque la ciudadanía no le reconoce una legitimidad a las estructuras estatales. Aquí lo que hay de fondo, y esa crisis profunda de la democracia chilena, hoy día está impidiendo tener un diálogo permanente y una mejor recepción de los comunicados, de la información que este gobierno está entregando en relación a la pandemia. Bueno, yo creo que si hubieran otros que gobernaran, enfrentarían los mismos problemas, a lo mejor con algunos matices, ¿no? Porque la verdad es que los gobiernos anteriores mostraron mejores equipos comunicacionales, pero no le estaría yendo mucho mejor, porque la crisis no tiene que ver solo con este gobierno. La crisis es mucho más profunda. Y termino con este comentario. Fíjate que todos los mensajes, las estrategias comunicacionales que están presentándose por parte del gobierno, a mi juicio están equivocados, porque están orientados al individualismo. Es decir,
están generando, digamos, traspasando la responsabilidad al individuo que está al otro lado, al ciudadano. Pero los problemas que estamos observando son de colectividades. Las fiestas en Cachagua, las fiestas en el sector de Broadway, en la discoteca Broadway, no tienen que ver con personas que fueron a esa fiesta, tienen que ver con grupos que se reconocen como similares, que se reconocen que a ellos no le va a afectar la pandemia, sí. Y en consecuencia actúan en masa, ¿ya? Y que adicionalmente estos grupos se distinguen de los otros grupos que componen la sociedad. Entonces, lo que hay que orientar, y ahí los estrategas comunicacionales saben mucho más que un simple cientista político como yo, hay que orientar un mensaje que vaya a abordar a esos grupos y no al individuo como tal. Está bien. Joana Moreira, hablemos un poquitito de política, porque sin duda siempre subyace esta famosa pandemia que está englobando los 202 países que tenemos en este continente, este planeta. Usted hasta hace poco, el Partido Liberal formaba parte del Frente Amplio. El año 2017 emergió la política chilena en un caso con 20 parlamentarios. Sí. Y se retiraron hace tiempo atrás, también un par de diputados de Revolución Democrática, ¿cierto? Primera pregunta, ¿está más cómodo hoy día que no está en el Frente Amplio? Segunda pregunta, eventualmente, ¿usted qué candidato presidencial le van a apoyar? ¿Usted como Partido Liberal podría ser a Pablo Narváez o que salga del domingo del PPD? ¿O todavía tiene que estar mirando a Jadwe? Cuéntame un poquito qué está pasando con el Partido Liberal, pero ¿está más cómodo hoy día fuera del Frente Amplio o no, Joana Moreira? Yo creo que nuestra salida del Frente Amplio fue una decisión difícil, porque hay que tomar en cuenta que el Partido Liberal fue de los fundadores del Frente Amplio. Eso es súper importante como dejarlo en claro. Entonces fue una decisión difícil abandonar un proyecto que buscaba ser un proyecto político transformador. Cuando salimos del Frente Amplio es porque sentimos que ese espacio se estaba traicionando un poco el espíritu fundador del Frente Amplio y nosotros estábamos empujando la unidad, la mayor unidad posible. Porque sentimos que este proceso que estamos viviendo, que es el proceso constituyente, requería de una gran mayoría, requería de la mayor unidad posible porque va a marcar los 30, 40, 50 años de nuestro país. Entonces era un momento no de particularidades, no de deseos personales, sino que había un bien mayor que había que pensar. Al no llegar como lamentablemente a un acuerdo, por decirlo de alguna manera, con el Frente Amplio, nosotros decidimos salir. Salir justamente porque no estábamos dispuestos a que en 30 años más nosotros seamos los culpables de que no podamos generar las grandes transformaciones que se nos están exigiendo hace tiempo en el país, y eso sí va a ver reflejado en quiénes van a componer el proceso constituyente. O sea, hoy día estamos en el peligro de que la derecha esté sobre representada, y eso es así. Nosotros no queríamos ser parte del grupo de que no, nos digan eso algún día, entonces hicimos todos los esfuerzos posibles por buscar la unidad. Y ahí me paso a la presidencial también después, pero uno, nosotros al salir al Frente Amplio dijimos, ok, nosotros queremos empujar con fuerza a la centroizquierda, queremos revitalizar ese espacio, y se genera este nuevo espacio que se llama Nuevo Trato, que estamos felices de poder estar ahí, que es un espacio que está compuesto por nosotros como Partido Liberal, los exdiputados de Revolución Democrática, pero también de un montón de líderes sociales, de líderes académicos, de líderes progresistas y lideresas progresistas que buscan justamente fortalecer la centroizquierda de nuestro país y buscar estas transformaciones profundas que tenemos que realizar en nuestro país. Y desde ahí vamos a nuestro segundo compromiso, que era buscar la mayor unidad posible. Por un lado, lo primero, una constitución que nos permita generar una estructura para generar las transformaciones país, pero por otro lado también necesitamos un gobierno que implemente
estas transformaciones. Y desde ahí nosotros creemos que tenemos que llegar a la unidad en algún minuto de tener un candidato o candidata presidencial donde podamos gobernar y llevar a cabo todo este proyecto, si no, no tendría mucho sentido. Desde ahí nosotros como Partido Liberal nos gustaría, y estamos en conversaciones, de llevar un candidato o candidata presidencial. Pero esto también tiene que ser conversado y consensuado con Nuevo Trato, y obviamente vienen un montón de otras conversaciones para ver cuál va a ser el mejor camino para lograr como este proceso que es bien largo, desde el proceso constituyente hasta un gobierno que implemente todas las transformaciones que nos están pidiendo la ciudadanía. Vale decir, la preocupación hoy día del Partido Liberal es más bien la convencional, el candidato gobernador y el presidencial. ¿No hay tanto apuro por el tema presidencial todavía, sintiendo, Johanna? Estamos en conversaciones. Yo creo que eso, estamos en conversaciones con respecto a qué hacer, pero si bien nosotros como Partido Liberal queremos llevar una candidata o candidato, eso tiene que ser conversado con este espacio Nuevo Trato, con este espacio de la centroizquierda, y también ir teniendo conversaciones con otras fuerzas políticas. Bueno, Manuel Ballesteros, mire, esta semana el Partido Socialista, el Comité Central, proclamó a una zurica, algo que usted conoce harto, imagino que es Paula Narváez. Pero al mismo tiempo, y eso sin duda también fue a un Partido Socialista que ha formado parte de estos últimos 30 años con mucha, bueno, con 20 y medio, ¿cierto? La presidenta Bachelet militante y también Ricardo Lago, que tenía doble militancia. Esto de alguna manera vuelve a poner en su eje el rol del Partido Socialista. Pero ¿no cree usted también que puede ocurrir lo que plantea Johanna Moreira, que por tanta división en la centro-izquierda, finalmente la derecha tenga mejor posición para por posición eventualmente presidencial o tenga una sola representación? Yo pensé que Johanna iba a decir que iban a apoyar a Pablo Narváez, pero creo que nada, me equivoqué. Pero no, quiero decir que yo creo que no hay peligro. Yo creo que hoy día el Partido Socialista... estoy muy contento porque haber tomado la decisión de Paula, el cual conozco hace muchos años, nació en esta región, pero quiero decirte algo, usted bien lo decía, hemos tenido grandes presidentes como Salvador Allende, Ricardo Lagos, la presidenta Bachelet, pero hoy día estamos en otra época. Yo creo que hoy día ningún partido puede arrojarse que yo tengo la mejor candidata. Escuché algunas declaraciones de cuando ganó Jimena Rincón que no me gustaron el día domingo. No podemos aguantar tampoco arrinconamiento de ningún partido. O sea, hoy día tenemos que ir a una primaria ciudadana, eso es lo que quiere la gente. Tenemos que aprender de las malas experiencias que hemos tenido cuando hemos elegido candidatos con el dedo. Y yo creo que soy un convencido que si hay bien, es cierto, hay desunión de repente dentro de los mismos partidos, pero acá hay un fin común, que es ganar un programa de gobierno, ganarle a la derecha. Ya hemos hablado en el bloque recién que hay un presidente con un 4%, pero yo creo que Paula Narváez es una buena candidata. Hoy día tiene que mostrar un programa que sea atractivo no solamente a la gente de izquierda, sino también a la gente del centro y a los independientes. Yo no me canso de decir que los partidos políticos somos el 5% y los 95% son independientes. Entonces Paula tiene que ser capaz de llegar a ese 95%, no solamente encantar a los militantes de los partidos. Hoy día yo sueño con tener una primaria amplia, donde hay una buena participación ciudadana y que el candidato que va a nacer de ahí, de esa primaria ciudadana, sea también el futuro presidente de Chile, ojalá que sea nuestra fila como es Paulina Narváez. Manuel Ballesteros, yo cuando decía que puede haber una sola representación de la derecha, estoy buscando ya, pero estos días se repelen y entregará el estado definitivo, pero convencionales, si no me falla la memoria, cerca de 102. Sí, no, sí. Lo que pasa es que, discúlpame... Esta dispersión de votos, y si la derecha tiene más ordenaditos, ¿sí? Como se dice, ¿cierto?, de manera bastante jocosa, al final los datos son los datos, ¿cierto? Sí, no, discúlpame, Donardi, no le escuché bien la consulta, sí, tiene completamente la razón. Yo creo que todos los partidos, nadie se puede echar la culpa a otro, yo creo que pecamos de inocente y no fuimos capaces de negociar bien y llegar a una sola lista, ¿ya? O dos listas. No puede ser lo que pasa hoy día, que hay un montón de candidatos, está bien, pero tenemos que ir unidos a través de un programa, de ofrecerle a la ciudadanía, sobre todo el tema independiente, pero también hubo errores, garrafales también, que se ocurrió en el Congreso, como tratar de dejar de lado a los temas independientes. Eso nadie puede decir lo contrario. Hoy día casi se le cerró la puerta a los independientes, tuvieron que andar golpeando la puerta a los partidos políticos y eso también fue feo. Yo creo que hoy día la derecha tiene gran posibilidad de sacar una buena cantidad de constituyentes, pero por lo mismo errores de nosotros. No puede ser, Ardi, que también que pase lo mismo en las municipales. Hay comunas, por ejemplo, que vamos divididos con dos candidatos de la nueva mayoría y un candidato de la derecha. O sea,
con poca posibilidad de tener una alcaldía en esas comunas. Entonces hoy día los partidos políticos y los dirigentes, yo creo, y a lo mejor, aunque hace una autocrítica, yo mismo, cometimos errores, garrafales, no haber sido capaces de negociar con harto tiempo. No puede ser, Ardi, y Manuel Gallardo debe saber que nosotros estamos viejos, a lo mejor en el sentido de hemos analizado la política, que estemos 15 minutos antes negociando. Camino a Cervel, los mismos partidos políticos negociando. Se cae un candidato, dame este, dame el otro. O sea, esa vieja política yo creo que pasó de moda. Yo creo que ese fue el gran error, yo creo, de los partidos, incluso de todos los partidos. Acá nadie puede decir el Partido Comunista, no, yo fui el único que quería la unión o la democracia cristiana. Yo creo que el error de todos los partidos. Tirón de oreja, y si ocurre lo que dices tú, de que la derecha va a ir sobre representada, va a ser la culpa de nosotros mismos. Mira, antes de darle la palabra al secretario de Gobierno, Manuel Gallardo, para derivar este tema. Porque, por favor, esto es ciencia ficción, pero eventualmente podría haber en la sumatoria una mayoría electoral y política de la centro izquierda, sí. pero que finalmente los cupos tengan una mayoría, o por lo menos compensablemente la centro derecha, y eso puede tener consecuencias políticas finalmente también. ¿Cómo lo ves, Manuel Gallardo, hablando de una hipótesis que lo que algunos, que muchos dicen que la sobre cantidad de listas que existen? Bueno, según la ingeniería electoral, tu hipótesis es bastante plausible. Hay solo en la región de Los Lagos 6 listas constituyentes, la derecha va representada, o Chile Vamos va representado en una de esas 6. La forma de elegir a los constituyentes es la misma fórmula que se utiliza para elegir a los diputados, es decir, en un sistema de lista con cifra repartidora DONT. Eso en la realidad de la Cámara de Diputados hoy hace que Chile Vamos, con el 37% de los votos, tenga 46 escaños. Sí. En 155 escaños a repartir. Bueno, son 155 escaños también los que se reparten en la constituyente, y lo que va a pasar es que toda la oposición, donde hay 5 listas en la constituyente, la votación de esa oposición se va a fraccionar. Y en consecuencia, por el sistema de lista, la lista de Chile Vamos va a tener una mejor representación. Eso ya no se va a cambiar. La ingeniería electoral lo explica muy bien cuáles van a ser los resultados proyectados. Nosotros estamos estudiando en la oficina comuna por comuna para ver quiénes son los que van a salir electos constituyentes, y hemos partido por la región de Arica, así que a Los Lagos vamos a llegar en unas 2 o 3 semanas más. ¿Cómo lo digo? ¿En junio? Claro, pero yo creo de que Chile Vamos va a tener una muy buena representación por ingeniería electoral, una sobrerepresentación que fue de alguna manera descrita muy bien por todos los dirigentes políticos de la oposición. Y a mí me llama profundamente la atención, y con esto no quiero decir que yo me esté inclinado por la oposición, ni tampoco por el gobierno, sino que estoy haciendo un análisis descriptivo nomás. Me llama la atención que, sabiendo esto, porque esto lo enseñan en el primer curso de análisis político que tienen los cientistas políticos. Esto es básico, ¿no? Aquí no hay ninguna genialidad. Sabiendo los dirigentes nacionales este resultado proyectado, no hayan sido capaces de buscar un encuentro. No, ahora, disculpa, Manuel, o sea, ¿qué cosa aquí? Aquí hay que recurrir a Gramsci, aquí hay una lucha de hegemonía. Lo que yo creo es que el 11 de abril está la madre de todas las batallas de la izquierda y la centroizquierda. Porque hay una lucha hoy día muy fuerte ahí, digamos, quién es el que finalmente construye y gana la hegemonía de la centroizquierda a riesgo de estas derrotas tácticas que pueden haber. Esto es mi opinión. Entonces, ese va a ser finalmente el resultado. Lo que se proyecta como hipótesis es que Chile Vamos va a tener una representación mucho más allá de los votos que ellos tienen.
El seremi de gobierno Luis Toledo, ya efectivamente corrijo, ya un par de días no va como seremi, pero en el gobierno ya lleva un ratito. ¿Cómo usted van a garantizar la presencia de los funcionarios de gobierno a propósito de lo que planteaba recién Manuel Ballesteros, que aquí van a estar todos los ojos observando? ¿Cómo ve usted también la candidatura del ex seremi de vivienda para Puerto Montt? ¿Cree que tiene posibilidades de derrotar al actual alcalde, que hoy parece? Es una presidencia de carácter administrativo. ¿En qué sentido? Que aquel funcionario público, ¿cierto?, que fuera de su horario de trabajo, que haciendo uso de sus recursos personales, que no utilizando, por ejemplo, bienes fiscales ni información privilegiada por la que tiene acceso en su calidad, ¿cierto?, de servidor del Estado, puede perfectamente ejercer su libertad individual y participar de una campaña política. Eso es así, Manuel, y es así, Hardy, y todos sabemos que eso no es incorrecto. Lo que ¿Pero es cómo incorrecto? Lo hace? ¿Puede hacer una consulta, disculpe? Claro. Perfecto. ¿Cómo es el caso, por ejemplo, don Luis Toledo, por ejemplo, que el jefe Servio Chiloé, que es jefe Servio, que anda todos los jefes Servio, tiene que andar 24 horas preocupado de vivienda, y es concejal, por ejemplo, en Quellón? O sea, ¿cómo lo hace? Y gasta recursos, va para allá, y es concejal, y también es jefe Servio. ¿Hay una contradicción con lo que dice Luis Toledo? Bueno, lo que yo le estoy diciendo, Manuel, es que ese jefe de servicio también tiene derecho a elegir y ser elegido. Pero no por eso dejar de desempeñarse en el Estado. O sea, 24, dura 8 horas en su cargo de jefe de servicio y después puede ser político. O sea, lo que yo le estoy diciendo, Manuel, es que él no puede utilizar recursos públicos en ello. Oh, pero sí, bueno, ya. Pero bueno, Manuel, casos hay muchos. Casos hay muchos. Yo le solo un comentario, le podría recordar otros casos, pero no vale el caso. No, pero solo un comentario. La ley permite que aquellas personas que ejercen cargos de elección popular, como por ejemplo ser concejal, que en su trabajo se le dé permiso, está establecido por la ley, para ejercer el cargo, para asistir a cumplir su función de servidor público electo. Entonces, el jefe de servicio no está cometiendo ningún problema, no está cometiendo ninguna transacción o dicho de otra manera, no está transgrediendo ninguna norma jurídica o administrativa. A ver, yo quiero dejar en claro, Ardi, discúlpeme, porque sí. Yo conozco la ley, yo igual soy político y conozco la ley, no es necesario que me den clase. Si el tema es que el tema ético, eso es lo que digo yo. O sea, si yo soy jefe de servicio, soy jefe de servicio, lógico que de la vivienda, cuando entre medio de oficina en Chiloé de vivienda, voy a andar 24 horas preocupado, te llama un dirigente, no, en este momento soy concejal, no te puedo atender, soy jefe de servicio. O sea, hay una contradicción. No es lo mismo, por ejemplo, que te dé permiso en un cargo menor para ser concejal, para que como un jefe de servicio. Y tengo otro jefe de servicio que lo voy a entregar en privado a Luis Toledo, que está haciendo un programa en la radio en la mañana, a una radio toda la mañana, y jefe de servicio. O sea, ¿cómo lo haces? Entonces, yo no lo encuentro. Hay un tema ético, también, ¿no? Eso es lo que digo yo. Por supuesto que hay temas éticos, y eso sin duda, pero las regulaciones éticas, ¿cierto?, son individuales, ¿cierto? Los sujetos están obligados a cumplir lo que la ley establece, y las regulaciones éticas son del individuo, parten desde nuestra moral. Dejemos claro eso. Lo otro, respecto a su pregunta, Hardy, yo creo que hoy día Chile Vamos, ¿cierto?, tiene ciertas posibilidades en ciertos municipios, que este va a ser una batalla electoral, ¿cierto?, interesante. Hoy tenemos un candidato de un sector y uno de otro, es uno y uno, pero en ese sentido el deber del gobierno, ¿cierto?, está en garantizar, primero que nada, ¿cierto?, la transparencia de este proceso, y segundo, ¿cierto?, colocar a disposición de la ciudadanía toda la información necesaria para que este proceso democrático, que es diferente a todos los otros, porque vamos a elegir una serie de autoridades, vamos a elegir alcaldes, vamos a elegir concejales, vamos a elegir gobernador regional, vamos a elegir constituyentes, ¿cierto?, sea desarrollado de manera informada por parte de la población. Y en ese sentido hemos establecido ciertos elementos. Les quiero contar que hay una plataforma, y los invito a visitarla, que se llama www.chileconstituyente, donde pueden, por ejemplo, en el caso de las elecciones de constituyentes, encontrar todos los antecedentes de la historia constitucional de nuestro país, partiendo desde el reglamento constitucional de carrera 1812 hasta llegando a las modificaciones, ¿cierto?, que le hizo a la constitución del 80 el presidente Ricardo Lagos el año 2005. Entonces, aquí el rol del gobierno, condiciones para que el proceso sea de manera adecuada, transparente y con participación. Pero mire, el caso de la región de los Lagos, Luis Toledo,
son una capital importante de la provincia, está en manos de un demócrata cristiano. Puerto Montt, la capital de la región, está en manos de un socialista. ¿Usted cree que tiene posibilidad de recuperar esas dos capitales regionales, usted como Chile Vamos? Porque, disculpe, este viernes, el presidente Piñera, el Consejo de Gabinete, le dijo a todos los ministros, no, hay que defender la hora del gobierno y no olvidemos que estamos en el electoral. Lo dijo este viernes en la mañana el presidente Piñera en su Consejo de Ministros. Sin duda, yo pertenezco a un conglomerado, ¿cierto? Un partido político y justamente por eso estoy representando al gobierno, pero en esta posición hoy día estoy como, ¿cierto?, vocero de gobierno en la región de Los Lagos, y más allá que de referirme a un tema específico en particular de un determinado territorio, sí le puedo decir que justamente dentro de las proyecciones, dentro del legado de los gobiernos, está en permanecer, ¿cierto?, gobernando en los próximos años. Esto es una cuestión de proyección política. Y ello también pasa, ¿cierto?, por conquistar ciertas comunas que son claves, como usted lo indica, que son las cabeceras de provincia, y creo que estamos en un muy buen pie para enfrentar las próximas elecciones que se encierran en materia municipal, y también, como ustedes hicieron un análisis en materia constituyente. Giovanna Moreira, usted es joven, usted es cientista política, administradora pública, usted es candidata convencional, va también, hay otra mujer que está objetando por de pronto en el Distrito 25, pero en el Distrito 26 llevan una gran petiza, que es José Luis Muñoz, que estuvo postulando a Premio Nacional de Literatura, y están dando algunas sorpresas, incorporaron a Patricio Fernández en Santiago, al gran filósofo y profesor de Derecho que era Agustín Esquella, en fin. Pero ustedes son un partido nuevo, lo que se le critica a todos los que son del Frente Amplio, ustedes, es que son buenos para las redes sociales, pero tal vez son poco buenos para las redes en el territorio, ¿cierto? Que se habla tanto. Como dice Manuel Ballestero, un experimentado político chileno que hay que estar ahí en las puertas, en el puerta a puerta, digamos. Y esta va a ser una campaña distinta, Giovanna, porque la pandemia va a seguir hasta el 11 de abril. ¿Cómo ustedes van a hacer campaña? ¿Qué esperan ustedes? ¿No llevan candidato a alcalde ni Puerto Montt ni nosotros? No entiendo. Hablé un poquito de la región, las elecciones, lo que esperan como nuevo trato, Partido Liberal. Sí. Bueno, nosotros como partido, por empezar, estamos muy felices de lo que hemos logrado hasta ahora, siendo un partido pequeño, que en el fondo un partido de centro izquierda que trata de posicionarse hoy día en este escenario político bien complejo. Nosotros efectivamente llevamos 4 candidatos y candidatas a la convención constitucional, en el 26, Rosa Betty Muñoz, independiente, y Samuel Gálvez. Sí, Chilota, y Samuel Gálvez, puertomontino y del Partido Liberal. Y por otra parte, en el 25 también llevamos a Isabela Prida, que es independiente, y voy yo, efectivamente, que soy del Partido Liberal. Y ahí nosotros hicimos un compromiso desde hace mucho tiempo, que era que nosotros íbamos a entregar 50% de cupos a independientes. Y eso se va a reflejar tanto en la Convención Constitucional, los candidatos se han reflejado hoy día, como también en nuestros candidatos a concejales y candidatas que llevamos acá en Puerto Montt, en la ciudad de Puerto Montt. Que también, y lo otro compromiso era la paridad, sí o sí, independiente de la ley, nosotros ya teníamos claro que queríamos sí o sí llevar la paridad, y de hecho se puede ver en nuestros candidatas y candidatas en la ciudad de Puerto Montt a concejales. Ahora, claro, la campaña que vamos a tener que vivir acá es súper distinta, uno por la pandemia, por las cuarentenas, pero también por la responsabilidad que significa estar en pandemia. Desde ahí recojo la crítica que hay acerca de que si nosotros como autoridades, en este caso yo soy de un partido político, en este caso yo voy a ser candidata, tengo que ser la primera en seguir las normas y dar el ejemplo, por decirlo de alguna manera. Y en eso hay que tener mucho cuidado y colocar a las personas en el centro por sobre las candidaturas. Creo que eso es súper importante. Y la crítica que se nos hace a los partidos más nuevos, que no tenemos territorio o que somos más bien de redes sociales, medios millennial, bueno, yo en lo personal, por ejemplo, vengo de todo lo contrario, vengo de un trabajo territorial, 100% territorial, muy fuerte. Fui directora regional de Techo Chile durante 4 años. Desde que recuerdo, he sido voluntaria y trabajé 10 años en una ONG, entonces creo que ahí también hay algo importante. Si bien se juzga mucho de que somos de redes sociales, sí, somos muy activos en redes sociales. Pero de hecho, nuestro diputado yo creo que es un ejemplo de eso, que es una persona muy activa en redes sociales, pero también tenemos un trabajo territorial importante. Y nuestro sello va a estar ahí. Lo que sí vamos a tener que reinventarnos, tenemos que ver la forma en que vamos a llegar a distintos territorios, sobre todo dando cuenta que nuestra región es bien particular. Geográficamente es bien particular.
es difícil de abordar, o sea, es muy difícil de abordar en términos geográficos, pero ese es un desafío que nos tenemos que plantear. Hoy día el proceso constituyente, sobre todo, es un proceso histórico y tenemos que recoger todas las demandas, que ya están los diagnósticos más o menos claros, pero hay que recoger, hay que escuchar y hay que ingeniársela, y desde ahí se tienen que hacer los compromisos de todos los candidatos y candidatas. O sea, la pandemia, tenemos que tener todos los cuidados, pero eso no impide recoger todas las demandas de nuestra región, sobre todo porque yo sigo insistiendo que hoy día tenemos que tener el foco en las regiones. O sea, tenemos la gran oportunidad de poner el foco en las regiones y en los territorios, y eso tiene que verse reflejado en las candidaturas de los distintos mundos que hay. Mira, 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 Johanna, estos jesuitas tienen un verdadero incubador de dirigentes políticos, de si hiciéramos listado en todo Chile los que han salido de techo y hoy día son candidatos a concejales o convencionales, los jesuitas se las traen. Incluso recordemos que el 20 de enero el sacerdote que dijo ahí al presidente Biden era jesuita de la Universidad de Georgetown. Oye, yo ahí voy a hacer una acotación que tiene que ver con eso, que es algo súper importante y que también le puede caer el tejo a los partidos políticos, y es que justamente esos espacios que, donde se generan muchos líderes y lideresas, en mi caso yo fui formada en una ONG, en un trabajo territorial fuerte que te entrega un millón de herramientas. Pero es porque te dan el espacio para crear, te dan el espacio para aprender, tienes el espacio para hacer y en el fondo implantar tus ideas. Yo creo que las mejores experiencias que he tenido en mi vida laboral es poder estar en un espacio donde la idea que se me ocurría para solucionar un problema en conjunto con una comunidad la aplicábamos. Y nadie te decía, no, no lo hagas. Y eso también se puede llevar a un partido político. Los partidos políticos hoy en día tenemos el desafío de dejar que crezcan las nuevas ideas, dejar como que las personas se puedan desarrollar y se puedan como generar comunidad y un montón de otras cosas que quizás se han ido perdiendo como en algunas estructuras. Nosotros que somos un partido nuevo tenemos toda la oportunidad de hacer eso, de poder ver como otras dinámicas al interior del partido que nos permitan ser horizontales, que nos permitan entregar el espacio a personas que quizás quieran un desafío político, nunca lo han hecho, dar un paso al lado, y es un montón de cosas que también son críticas de la ciudadanía. Sí, Manuel Ballestero, cada vez que lo invito me recuerda que yo milité en el Partido Socialista, efectivamente, a mucha honra. Escuchando con alta atención a Johanna, yo recuerdo que los años no son míos, uno hacía pre-militancia como un año, en años del clandestino, años duros, ¿cierto? En los años fin de los 70, y antes de ser militante uno hacía un año de pre-militancia, y hoy día existe la militante fija que incorporar, Manuel. Es un temita que hay que, yo creo que es un asazo para los partidos políticos, deben estar más abiertos a nuevos tiempos que están corriendo, no solamente por tener lo que se llama la militante fija, y después quiero preguntarte por tu expectativa electoral del Partido Socialista aquí en la zona. Pero lo que plantea Johanna parece interesante. No, sí, es súper interesante, y vuelvo a reiterar, a mí me encanta cuando hay liderazgos jóvenes. Años atrás todos sabemos que los partidos políticos no le dan espacio a los jóvenes. Quiero contar mi experiencia personal. A mí me costó mucho entrar en política. Empecé arriba los postes, pateando piedras, de muralista, y de ahí me gané un espacio en el partido, pero cuesta mucho. Hay mucho cabrón dentro de los partidos. Antiguamente, bien decías tú, había que estar un año de premilitante, te entregan un carnet, uno contento, y hoy día, como hay hartos partidos, hay un abanico de más de 20, 25 partidos, el cual tú puedes entrar. Entonces, hoy día hay muchos partidos centro-izquierda, de izquierda, de centro. Entonces, antes era diferente, habían 4 o 5 partidos, el cual a la juventud le costaba entrar, hay que reconocer que le costaba entrar, por el mismo cabroneo y la misma gente que querían seguir en el poder, porque todos sabemos que los partidos políticos, el gran error ha sido de repente preocuparse solamente del poder y alejar un poquito a la ciudadanía de los partidos. Eso nos ocurrió también a nosotros como gobierno. Yo creo que no quedamos ciegos con el poder, gobernamos y dejamos de lado un poquito a la gente. Entonces hoy día tenemos que estar en otros tiempos y tenemos que enmendar el rumbo y preocuparnos 100% de la ciudadanía. Pero me gustaría también que me pregunte el tema electoral del Partido Socialista, porque yo creo que... No, sí, esa fue la segunda pregunta, Elísimo. Ah, ya, muchas gracias. Esa es la pregunta más importante, yo creo, de toda la hora. Concéntrese más mi pregunta. Mira, yo creo, y cóbreme la palabra, que el Partido Socialista hoy día tiene un gran alcalde como el que Roy Paredes,
pero yo creo que el Partido Socialista hoy día está con muy buena salud electoral y va a tener como 5 o 6 alcaldes de la región. Yo me atrevo a decir, por ejemplo, acá en Chiloé, va a tener a Javier Ayaña en Curaco Vélez, anótenlo, Luis Macía en Kemchi, vamos a tener también ojalá a Claudia Pailef en Río Negro, a Renato Uribe también en Puyehue, ojalá que César Guanuqueo también gane en Frutillar. O sea, tenemos muchos candidatos, y Gervoy Paré, por supuesto, va a ir a la reelección. Pero quiero dejar, no quiero también este análisis político, Hardy, no quiero dejar pasar algo. Yo creo que hoy día había un alcalde electoralmente que estaba muy mal ante la pandemia, pero con el tema de la pandemia los ayudó, porque hoy día la gran cantidad de recursos que ha llegado andan en terreno todo el día. Entonces yo creo que también ha tenido una pequeña ventaja sobre su opositor, de todos los partidos estoy hablando. Así que yo creo que también va a ser muy difícil hoy día derrocar un alcalde en ejercicio. Esa es mi percepción, sin ser analista político, ¿ya? Sin ser analista político, pero yo creo que va a ser muy difícil derrocar un alcalde. Un alcalde tiene que ser muy malo para perder. El caso de Luis Mas, el caso de Gustavo Lobo Kempsi, anótenlo, que su primera elección va a perder, porque va a ser un alcalde muy malo. Ya, entonces yo creo que hay excepciones, pero hoy día yo creo que el Partido Socialista va a dar la sorpresa en varias comunas, vamos a tener como 6 o 7 alcaldes, ojalá, y va a ser la gran sorpresa electoral de la región. Porque el día de las 30 comunas, Manuel Ballesteros, el Partido Socialista... Tenemos uno. Se levanta uno. Uno. Anoté. Uno. Esta última semana de enero, el último programa del 30 de enero. La Jueves, Kempi, Rionero, Pelego, Futilar y Puerto Montt. Por supuesto, eso es el piso del Partido Socialista, porque podemos llegar. Entonces, el 12 de abril estaremos conversando, estimado Manuel Ballesteros. Ya, ni un problema. Manuel Gallardo, ¿usted cree que va a ser difícil derrotar a los alcaldes de ejercicio justamente por la pandemia? Y también tiene razón lo que plantea Manuel Ballesteros, que antes de la pandemia a los alcaldes podíamos mandarlo por la función como la ciudad, en fin. Pero la pandemia, de alguna manera, pone como prioridad a los habitantes, a todos los ciudadanos de aquí, en todo el mundo, como somos. Pandemia, y los alcaldes están en la primera línea con todo tipo de ayuda, en fin. ¿Usted cree que va a ser más difícil derrotar en el contexto de los alcaldes de ejercicio? Tradicionalmente ha sido muy difícil derrotar a los incumbentes. Siempre en todas las elecciones, tanto de diputados, senadores como concejales y alcaldes, es muy difícil derrotar a los incumbentes porque ellos mueven mucha máquina y, particularmente, los alcaldes tienen toda la infraestructura de los municipios y ellos empiezan a hacer campañas un año antes, más o menos, reservan todos los proyectos de mayor impacto en la comuna para los dos últimos periodos, porque la gente lo que recuerda antes de ir a votar y para ir a evaluar el 10 de abril, la gente lo que va a pensar es decir, a ver, ¿cómo lo hizo Gervoy Paredes? Y se va a acordar de los últimos 2 años. En general, es complicado competir con un incumbente. Ahora, la variable pandemia y gestión de la pandemia, Manuel Ballesteros tiene mucha razón que le ha dado mucha visibilidad a los alcaldes. Han llegado, digamos, con mucho recurso que incluso el gobierno regional le ha dado y también el gobierno nacional. Es por ello la gran discusión que hubo el año pasado con quienes entregaban las cajas de mercadería, por ejemplo. Esa discusión estaba a la base esta cosa de que un alcalde con un buen equipo comunicacional y desplegado en los territorios con cajas de mercadería tiene una ventaja electoral no menor. Sí. Ahora, Manuel, en particular, yo creo que... Manuel, mira, Puerto Montt debe ser, tal vez creo que la única capital regional en la cual van solamente 2 candidatos. Claramente uno de Chile Vamos y claramente uno de centro izquierda. Creo que es la única en todo Chile. Sí. ¿Cuál es tu pronóstico? Sí, debe ser la única. ¿Cuál es tu pronóstico, Manuel Gallardo, para Puerto Montt? Mira, una de las razones por las cuales yo estuve en Puerto Montt fue porque estuvimos aplicando algunas encuestas allá. Y no te puedo decir cuáles son los resultados. No, entonces empezó un pronóstico, no te le cuento. Pero lo que te puedo decir es que
ahí va a ser la batalla de todas las batallas. Eso te puedo decir. Yo quiero recordarle a los auditores, a los televidentes, que antes de la elección de Estados Unidos yo hice la pregunta a Manuel Gallardo y Alejandro Santana. Yo opté por Biden y Santana, el diputado, y Manuel Gallardo dijeron que ganaba Donald Trump. Entonces, yo creo que de esta manera Gallardo usted acierte esta elección del 11 de abril, pues. Sí, pero ahí hay una diferencia. ¿Eh? La diferencia es que yo le dije que yo tenía la tincada, no tenía ningún estudio. En este caso, nosotros tenemos alguna encuesta en Puerto Montt que no lo encargó ninguno de los dos candidatos, lo encargaron otras personas, otros intereses. Y por ahora, usted sabe que las encuestas son una fotografía del momento. Por ahora está bien, bien peleada la cosa. Manuel Gallardo, en la hípica hay algo que se llama la foto finish, que cuando en la letra la foto. Usted no me responde cuál es la foto finish. Pero bueno, bastante. No, es que lo que le puedo decir, sí. mira. Es que seamos claros con lo que le cualquiera de los dos candidatos que tengan un tremendo acierto o un tremendo error, cambia la configuración de inmediato, sí, claro. ¿Ya? En el tiempo. La fiesta de Alerce que autorizó el municipio, eso, estoy seguro, impactó en los resultados de cualquier encuesta que se haga posterior a ese evento. Por eso es que el alcalde Gerboy Pared tuvo que salir rápidamente a responder y finalmente salió una persona de Alerce a asumir la responsabilidad y el costo de eso. Sin embargo, Alerce es un espacio en donde Gerboy Pared tiene una muy alta votación. Tengo la impresión que la situación que pasó en la fiesta... En el día 1 fue derrota para el alcalde Pared, fue una tremenda victoria. Completamente de acuerdo. Con los medios nacionales, pido disculpa. Completamente de acuerdo. No es mejor cosa que cuando un político se disculpa. Por eso te digo que tuvo un impacto y tuvo que salir rápidamente a responder las acusaciones que le estaban haciendo. Está bien. Pero él tiene una, y con esto voy a terminar, él tiene una fuerte votación en la NERCE, una muy alta votación. Entonces, lo que tiene que hacer el otro candidato, Juan Rey, tiene que tratar de penetrar ese espacio que Gerboy Paredes tiene y que finalmente lo hace ganar. Pero hoy la cosa está extremadamente peleada y yo creo que se va a resolver más bien por cuestiones negativas que por cuestiones positivas. Es decir, si se descubriera al señor Paredes alguna cuestión muy, muy complicada en su gestión, indudablemente lo va a impactar. Sí, para ir cerrando, Luis Toledo, efectivamente una vez, a mí lo que me pasa, yo efectivamente soy más viejo, tengo 62 años, he estado en mi club política y hoy día más bien, a veces uno espera que las autoridades incluso también tengan que humildad decir que nos equivocamos, por eso yo estoy preguntando qué error han cometido, y yo creo que no hay ningún pecado cuando las autoridades dicen debiéramos ser mejor esto, ¿sabe por qué? Pues son tiempos en que la gente está más sensible, más dispuesta a aceptar los errores, cuando finalmente se reconoce, por eso le preguntaba a Luis Toledo. Pero queremos desearle éxito como sería mi gobierno. Yo sé que no es fácil gobernar en estas circunstancias, no es fácil gobernar en tiempos normales, pero en tiempos como este, y por eso digamos me merece mayor de los respetos, así que quiero agradecerle este contacto hoy día al Luis Toledo con nosotros. Muchas gracias, Hardy, también agradecer, cierto, a Vértice TV y a usted por esta invitación, y fue un agrado compartir con Giovanna, que la conozco, ¿cierto?, de Puerto Montt, con Manuel, a quien también conozco hace muchos años y por quien guardo profundo aprecio. Él sabe que es así. Y también conocer a Manuel, ¿cierto?, en su rol, ¿cierto?, y lo que indica usted, Hardy, y lo que indica Manuel respecto a que hoy día, ¿cierto?, hay ciertas tendencias, pero usted usó el término de que en la hípica se conoce el photo finish. El tema está en que aún se está corriendo la carrera y ninguno de los dos caballos cruzan la meta. Que lo sé. Usted es bombero también, Luis Toledo, ¿no?
No, mi hijo es voluntario del Cuerpo Bombero de Puerto Montt y de la compañía de su hermano. Lo sé. Sí, yo asesor del Cuerpo Bombero de Puerto Montt en materia de comunicaciones cuando don Rodrigo Barrientos Vargas era superintendente. ¿Pero usted está de acuerdo con lo que planteó Muñoz Ballesteros, que los bomberos también deben formar parte de las personas que estén en las primeras listas para ser también inoculados con la vacuna? Déjeme contarle una experiencia, muy brevemente. Esta semana, ¿cierto?, se produjo que una persona dio positiva en la compañía donde está mi hijo, y él está en estos momentos en una residencia sanitaria, porque es contacto estrecho. Y como Luis Toledo, ¿cierto?, de manera personal le puedo indicar que destaco y valoro el profundo trabajo que realizan nuestros bomberos a diario, que no solo atienden incendios, sino todo tipo de emergencias, accidentes de tránsito, control de emergencias con materiales peligrosos, y sin duda... creo, cierto, que es necesario que sean inoculados para poder disminuir los riesgos cuando concurren a servir a la comunidad de manera desinteresada y sin recibir nada a cambio. Sí, porque Manuel Ballesteros, queremos agradecer este contacto. Cuídense mucho, mi amigo de Chiloé. Usted, le anoté todos los nombres, Manuel Ballesteros. Usted siempre la aporta en el programa Gente Abierta. Ojalá que me quede corto en todos casos los alcaldes del Partido Socialista de la región. Ojalá que me haya quedado corto, me haya equivocado. Pero no, un saludo especial para mi tocayo Manuel Gallardo, que esté muy bien ahí en Santiago, ahí, a mi amigo también Toledo, cual yo tengo una muy buena relación, lo conozco muchos años cuando fui consejero regional, cuando fui político, porque ahora soy ex político, soy solamente ciudadano. Desearle suerte igual a la presidenta, también a Joana, no la tenía la oportunidad de conocerla, una persona se ve que es muy inteligente, con ganas de aportar a la sociedad. Y a ti, amigo Ardi, muchas gracias por la invitación. Ojalá que me inviten un poquito más seguido, ¿no? Cada 4 meses, al pueblo obrero chilote, igual que me inviten un poquito más seguido. Un abrazo. Oiga, don Manuel Gallardo, quiero agradecerle, pero nuestros amigos chilotes son insaciables, quieren estar en todos los programas. No. Manuel Gallardo, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias a ti, un saludo a todos, a Joana, a Manuel Ballesteros, a Luis, que además quiero hacer un comentario. Hace mucho tiempo, yo no había visto un seremi de gobierno tan bien preparado. Le tiraste 3 preguntas y se sacó el pillo, pero de una manera impresionante. Muy buen comunicador. Lo felicito, Luis, y le deseo mucho éxito en su gestión. Joana Moreira, es una gran que está con nosotros hoy día. Mucho éxito también, Joana. Y gracias a ustedes, fue muy buena la conversación. Falta tiempo a veces para poder profundizar, pero quiero aprovechar igual de dejarle como una pequeña preocupación a Luis, que en este momento le va a tocar, obviamente ya poquitos días, pero te va a tocar ahí estar firme con el tema de la pandemia, y es la preocupación que hemos recogido entre ayer y hoy día de muchas familias de la región con respecto a cómo hacer la vacunación de las personas que están postradas y de aquellas personas de la tercera edad que no pueden salir de sus casas. Creo que ahí hay un tema que hay que abordar en este proceso, así que aprovecho también de dejar esa preocupación, no quiero que se me pierda, que es algo que van a tener que resolver también en coordinación con los municipios. Bueno, y agradecerle, y también, Luis, aprovechar de decirte, pucha, que ojalá en el tiempo que vas a estar como seremi puedas tener el foco en nuestros territorios, en la región, y sacar la voz en el fondo por las necesidades que tenemos acá. Así que eso, muchas gracias, Hardy, Manuel, Luis y Manuel II, por la conversación y el espacio. Y yo antes de despedirme quiero decirle lo siguiente a los señores televidentes. Esta semana fui testigo de lo siguiente. Bajando con la población 18 de septiembre en la calle Rolando Schmauck, la población Miramar, me llamó la atención que un montón de vecinos están poniendo globos blancos en su propiedad, en sus casas. Y me bajé el vidrio y le pregunté. Era porque había muerto una vecina. La vecina había muerto de COVID. Pero me gustó al mismo tiempo este sentido de barrio, este sentido de comunidad que tantas veces hemos reclamado nosotros en este espacio televisivo. Es verdad que estamos viviendo tiempos complejos, incluso este programa de televisión no es lo mismo hacerlo virtualmente que cuando lo hacemos presencialmente. Lo que quisiéramos pedirle a las autoridades de estos días que vienen, algo que están viendo como el proceso de inoculación, el tema de las vacunas, que se informe bien, que se comunique bien, porque algo tan bueno puede terminar siendo muy enredado. Queremos agradecerle a todos nuestros telespectadores, está terminando el mes de enero, quedan tan preciosos, y lo que debemos hacer es cuidarnos muchísimo, de verdad. La gente que se está enfermando son amigos nuestros, son vecinos nuestros, es gente del sur de Chile.
nos duele profundamente que gente nuestra esté muriendo todos los días. La manera para salir adelante no es solamente la responsabilidad del gobierno, de la oposición, de los partidos políticos. Al final del día depende de cada uno de nosotros. Que tenga una buena semana y muchas gracias.